Llevo desde el año 89 haciendo el camino con mi hermano Manolo. A posteriori se unió el pequeño, luego se ha unido mi hermano mayor. Y la motivación pues, es un poquito pues, entre religiosa y deportiva. Lo mejor que se le puede decir a un peregrino que va a empezar, que quiere hacerlo, que tiene ilusión por hacerlo, cuidarse los pies, y se cuidan los pies con unos buenos calcetines y unas buenas botas. Y luego, no tener prisa. El camino siempre se anda paso a paso. Es un paso primero y otro paso después. No tiene vuelta de hoja. Desgraciadamente, hay ahora mismo, bajo mi punto de vista, hay pocos peregrinos y muchos turigrinos. Hay mucho turista que hace el Camino de Santiago para hacer unas vacaciones cómodas, tranquilas, baratas relativamente, y que no van con ningún ánimo de hacer un peregrinaje espiritual. El peregrino tiene que tener una cosa clara: el peregrino no puede exigir nada. El peregrino acepta lo que le dan, lo utiliza, procura mantenerlo y dejarlo en la mayor, en la mejor condiciones posible. El turigrino exige, no le importa cómo quedan las cosas y se rompen. Y aparte, pues, exigen, como se creen que porque paguen 3 euros, por ejemplo, pueden exigir un montón de cosas. Cosa que un peregrino no hace. Yo pienso que el camino te engrandece. Cada vez que lo haces, vas engrandeciendo espiritualmente, como persona. ¿Te das cuenta lo poco que hace falta, las pocas cosas que te hacen falta para vivir? Haciendo el camino, ¿qué es lo que llevas? Una mochila, con eso vives. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles, esas enseñanzas que te van saliendo y van haciendo poco a poco, pues son los que te engrandecen espiritualmente y como persona.